producto de los resultados de la requisa histórica realizada en el preventivo para varones de la zona 18. Durante aproximadamente 48 horas, más de 600 agentes de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de un poco más de 200 elementos de las Fuerzas Armadas, han puesto en marcha el Plan Relámpago Fortaleza. Aunado a esto, los efectos de la intervención repercutieron en la ciudad, principalmente en zonas de alto riesgo y donde los índices delincuenciales están muy altos. Atendimos de forma apresurada e imponente un operativo Fortaleza Relámpago, a razón de utilizar todos los recursos con los que cuenta el Estado para generar una presencia policial en patrullajes y recuperación de territorios que han sido perdidos. El viceministro Camilo Rivera, relacionado a los patrullajes, informó que estos continuarán, ya que se han localizado sembradíos de droga y de igual forma también se realizará una identificación de personas, recopilación de datos y si existe flagrante delito, pues se harán capturas.